Vengan, ¿cómo están? Bienvenidos, pasen. Este boliche se llama Solo una vuelta más y tiene tripulación que voy a presentar. Adriana Amado. ¿Cómo están? Buenas noches. Está Pablo De Lion. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. Buenas noches. Rolo Barbano. ¿Qué tú? El mejor vestido de los caballeros de la mesa hoy. Siempre entregamos un premio que nunca entregamos porque somos tacaños. A mí ningún premio. A mí tampoco. Tenés que remar, tenés que remar. Déjenme ponerme mientras. Ya está, ya pasó. ¿Qué pasa, Bazán? Pablo y yo que nada. Un día que te viste con una remera así net, tranquila, sí, negra, sin rombos y demás. Me sacaste el premio de mejor vestido. Bueno, miren de qué modo puedo borrar mi sonrisa y probablemente la de ustedes. Así, les voy a dar unos datos. 131 víctimas de asesinatos durante las protestas desde 2014 a 2017. Escuchen estos números y ahora les cuento de qué se trata. 8.292 ejecuciones extrajudiciales, es decir, gente que por fuera de un juicio justo es asesinada a partir de 2015. Por supuesto, 2.000 personas que se exiliaron, se fueron de ese país a otros países, también acá. Sí, hablo de Venezuela. Voy a reiterar, en un informe que hace la Organización de Estados Americanos, muy serio, ahora les voy a contar de qué se trata, dice que al menos 131 personas fueron víctimas de asesinatos durante las protestas perpetrados por miembros de la Fuerza de Seguridad. ¿Entienden? ¿Terrorismo de Estado les suena? Bien, 8.000, casi 300 personas de ejecuciones extrajudiciales. ¿Les suena, les va pareciendo familiar este glosario del terror? Es tan parecido a nuestro glosario del terror de los años 70 y sin embargo, para este gobierno de acá no es suficiente. Por eso se bajó de este informe, en la Corte Penal Internacional. Era un informe que al que adherían varios países, Argentina, nos enteramos hoy que el 24 de marzo, miren ustedes la fecha simbólica, hizo plic y se despegó de esta serie de países que condenaban las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Otra vez, diríamos, un guiño a Nicolás Maduro. ¿Inentendible? Bueno, no sé si tan inentendible. ¿Cómo ven esto? No, bueno, no, perdón. Dale, dale. No, usted no, que no solo un guiño a Nicolás Maduro, es un guiño a los otros países que repudian la situación de Venezuela, que son además los países a los que nosotros hoy les estamos pidiendo crédito, vacuna y un montón de otros favores. Bien, Osvaldo. La cantidad de muertos que dijiste es un poco mayor de la cantidad de muertos oficiales que tiene Pinochet en la dictadura chilena. De eso estamos hablando. Bien, pero todo es relativo. Hay un opresor, un oprimido. El opresor es Estados Unidos en el relato que ustedes escuchan habitualmente del kirchnerismo duro, de esos sectores de izquierda que piensan en que están tratando de forzar la salida de Maduro y de meterse con la soberanía venezolana y eso genera una empatía en un sector de la política argentina con primero Chávez y hoy Maduro. Pablo de León. En ese 2018... la Argentina, junto con otros países, se presenta en La Haya, como vos dijiste, repudiando los crímenes del chavismo. Y esta es la situación que se modifica, inentendible con un Alberto Fernández que había avalado el informe Bachelet. Inentendible con un canciller Felipe Solá, que claramente nunca estuvo en estas posiciones cercanas a Venezuela. Y hoy tuiteó Macri, quien en el 2018 apoyaba esto. Vamos a ver ahora la imagen. Ahí está. Ahí lo tienen. Argentina, alineada con la dictadura de Nicolás Maduro. Hace unas semanas el gobierno argentino retiró su apoyo a la demanda presentada frente a la Corte Penal Internacional para que se investiguen las violaciones a derechos humanos en Venezuela. Bueno, Argentina había sido parte del bloque de países que años atrás pidió que se investigue a Maduro por delitos de lesa humanidad, torturas, ejecuciones y violaciones. Cabe recordar el informe de 2019 de la ONU, confirmó que estas prácticas tienen lugar en Venezuela. Pero claro, como no es un falco, ni como no está concretamente pintado de verde, no deben ser violaciones a los derechos humanos, debe ser otra cosa más compleja seguramente, que no terminamos de entender nosotros. Un temita más. Esto se hizo el 24 de marzo, el mismo día que Argentina salió del Grupo de Lima, y nos enteramos recién ahora, gracias a un informe de la televisión rusa.
Digo, los ciudadanos argentinos se enteran de que esto, que Argentina hizo esto gracias a un informe de la televisión rusa. Bien. No había sido oficialmente anunciado. Estos números que yo les doy de esta cantidad de muertos y fusilados extrajudiciales son parte de un informe que hicieron varias personas que investigaron, y una de ellas es una persona argentina de mucha trayectoria en derechos humanos, es Santiago Cantón. Santiago Cantón, para el que conoce del tema, es alguien muy respetado, no está sesgado para un lado o para el otro lado, insisto, con la trayectoria reconocida, miembro del panel de expertos de la OEA sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. También fue secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos, exministro de Derechos Humanos en la provincia de María Eugenia Vidal. Y recuerdo, mientras ahí está Cantón mirándome con la cara, bueno, ya terminaste con mi currículum, mientras me mira con esa cara, recuerdo esto último, que incluso estuvo en desacuerdo con algunas posiciones del gobierno de Macri en materia de derechos humanos. Con esto estoy señalando la independencia de criterios y la trayectoria y la mirada propia. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Gracias por la presentación. Bien, vos formaste parte de esta redacción de este informe. Concretamente, correcto, ¿a quiénes entrevistaron, digamos, con quiénes hablaron que les contaron estas aberraciones? Perfecto. Los otros dos integrantes, es importante mencionarlos, porque uno fue el ministro de Justicia de Trudeau en Canadá, de Trudeau padre, y el otro fue un vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex canciller de Costa Rica. Éramos los tres miembros del panel. Y entrevistamos a decenas de personas que vinieron a la OEA a prestar declaración como testigos o como peritos, y muchos de ellos no pudieron volver a Venezuela una vez que hicieron las declaraciones frente a este panel. Y en base a eso, luego de varios meses de trabajo, trabajamos este informe, que se lo presentamos a la Secretaría General de la OEA y luego se lo presentamos en persona a la fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya. Y el informe, exactamente como vos mencionás, plantea todos esos hechos entre el año 14 y el 17, 8.000 ejecuciones extrajudiciales. Pero espera, si no parece casos, una línea o un párrafo y queda ahí como una letra fría. ¿Qué es un fusilamiento o extrajudicial? Una ejecución extrajudicial. Dame la imagen para que entendamos todo de lo que se trata. Ejecución extrajudicial es como es asesinar a una persona, matar a una persona de manera extrajudicial, implicando que puede llegar a hacerse de manera judicial en algunos casos, obviamente en Argentina no se puede, pero es la actuación típica del ejército argentino durante la dictadura, ejecutando a las personas que habían detenido y que estaban desaparecidas. Esa es una ejecución extrajudicial. Y aquí estamos hablando de 8.000. Ahora, quiero marcar un punto con esto. Esas 8.000, a diferencia de las otras que las fuimos buscando, esas 8.000 son oficiales. Es lo que publicó la Fiscalía de Venezuela en aquel entonces, una fiscal que estaba un poco separándose ya del gobierno. O sea, que esa es inclusive información oficial. No todas esas necesariamente son delitos de lesa humanidad, porque para que sean delitos de lesa humanidad tienen que cumplir con otros criterios, pero sí son ejecuciones extrajudiciales. Y eso es lo importante. Ahora, algo importante también, Diego, para tener en cuenta es qué son los delitos de lesa humanidad, y no lo voy a hablar desde el punto de vista jurídico, pero son aquellos delitos que ofenden la conciencia de la humanidad. Eso es lo que dice el preámbulo del Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Ofenden la conciencia de la humanidad y pueden poner en peligro la paz mundial. Esa es la categoría más alta. Entonces, el gobierno, al retirar el apoyo a este informe, lo que está haciendo es retirar el apoyo porque no considera que ofenden, que 8.000 ejecuciones extrajudiciales ofenden, que 192 violaciones sexuales ofenden, que la cantidad de torturas que suceden constantemente ofenden a la conciencia de la humanidad. Esa es la gravedad de lo que está haciendo, desde un punto de vista simbólico, desde un punto de vista práctico. Y desde un punto de vista práctico, algo muy importante, para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y más aún de delito de lesa humanidad, el reconocimiento de los estados de que es cierto lo que estaba pasando es muy importante. Lo vimos en Argentina durante la dictadura, cuando se acusaba a las organizaciones de derechos humanos o se decía que eran las locas de Plaza de Mayo, cuando surgían los estados europeos y las reconocían, ese reconocimiento es fundamental.
Y aquí el gobierno argentino lo está retirando, sin ningún sentido, Santiago, de manera estúpida, porque no va a tener ningún objetivo ante la Corte Penal. Déjame volver a los testimonios. Uno conoce el Nunca Más, y el Nunca Más tiene testimonios que son terribles, desgarradores, conmocionantes por el nivel de detalle, y porque uno hasta ese momento pensaba que solamente eso pasaba, suponete, en el nazismo, y que era una cosa que nunca se repetiría, y mucho menos a tan pocos metros de donde todos vivimos. Vamos, ¿esto es una suerte de Nunca Más venezolano en el sentido de la característica de los testimonios? No diría que este informe, diría que la suma de informes que se han hecho desde antes de este informe que preparamos con la OEA y los que vinieron después, que preparó Naciones Unidas, sí es una especie de Nunca Más, sin ningún lugar a dudas, porque en muchos de estos informes se está planteando lo que dicen los testigos. Y nosotros los entrevistamos y eran declaraciones muy duras, como hemos escuchado siempre, como abogado de derechos humanos he estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos cientos de veces, y lo que más duele, el lugar donde más lloré en mi vida, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí fue lo mismo. Las historias que cuentan son terribles, son todas historias desgarradoras. Y eso sucedió a partir del 2014. Esto es en el año 2017. Después el informe de Bachelet dice que siguen pasando esas cosas. O sea que también el argumento de decir que no pasan más, primero, no es cierto. Segundo, inclusive si fuera cierto, el objetivo de la Corte Penal Internacional es que no haya impunidad. Y para eso tiene que haber justicia. Y retirar el apoyo, primero, insisto, no significa nada. Es solo un acuerdo con algunos países, con Venezuela y otros países, que no sirve para absolutamente nada, solamente agraviar a las víctimas y demostrarse frente a la comunidad internacional como un país que no le importan todo este tipo de violaciones. Osvaldo. Sí, buenas noches, señor Cantón. Estos asesinatos que se han producido, ¿cómo era la metodología? ¿Eran desaparecidos que morían en las cárceles? ¿Eran asesinados por las Fuerzas Armadas? ¿Quiénes los mataban? ¿Quiénes los matan? A ver, primero están los asesinatos en manifestaciones, que lo pusimos de esa manera en el informe, porque la gran mayoría eran por parte de fuerzas paramilitares, paraestatales, que ejecutaron, que mataban a personas en las manifestaciones. Entonces esa es una categoría. La otra de 8.000 tiene muchos que posiblemente son casos en donde el ejército o la policía venezolana, como sucede desde hace muchos años lamentablemente en Venezuela, sale a matar gente. Algunos hablan de limpieza social, en fin, son hechos de esa naturaleza. Otros forman parte de un requisito que es fundamental para que sea un delito de lesa humanidad, que tiene que ser un ataque sistemático, tiene que ser masivo o sistemático a la población civil. Estos son los delitos de lesa humanidad. Y muchos de esos 8.000, no sabemos cuántos, pero muchos de esos 8.000 son exactamente eso, por las declaraciones que nos dieron los testigos. Había una operación detrás, estaba todo completamente organizado desde lo más alto del poder, desde Maduro o desde Chávez con anterioridad, con un equipo de gente dedicado a eso y con una organización criminal atrás de eso. Eso es lo que pasó en Venezuela durante esos años. Siguió ocurriendo después del informe nuestro, y el último informe de Bachelet es directamente, utiliza la terminología que quiere la Corte Penal Internacional, lo que es una imputación directa a Maduro, y esto no es aceptable. Por lo tanto, decir que no están pasando, la verdad que, y sin tener conocimiento de eso, la verdad que es vergonzoso y alienta que sigan ocurriendo violaciones a los derechos humanos. Cantón, ¿se trata de persecución y muerte a los disidentes políticos o hay otro sector afectado por alguna otra razón? Hubo muchos casos que nosotros consideramos, el panel consideró que era persecución política. Luego hubo otros casos que eran una especie de, que es difícil de probar ante la Corte Penal Internacional, pero que era la utilización del aparato estatal, especialmente de todo lo que es el apoyo social, con comida, con acceso a la salud, que solamente se la daban a aquellas personas que apoyaban al régimen, y había mucha gente que quedaba fuera y que se morían por no estar bien alimentados, o que se morían por no tener acceso a la salud, y que también se consideraba como una persecución política.
Esos también están dentro del informe. Para la Corte Internacional es mucho más difícil de probarlo, pero lo pusimos, bueno, consideramos que era importante que se sepa, ¿no? El trabajo en derechos humanos de la década del 60 es dejar récord de todo lo que pasó, porque eso siempre va a servir, y eso es lo que quisimos hacer con este informe. Bien. Y una cosa, Diego, si me permitís, que vos planteaste al principio, que es muy importante, es el tema del político. Los derechos humanos tienen que estar siempre por encima de la política. A mí me tocó, desde el gobierno, formando parte del gabinete de María Eugenia Vidal, de tener que criticar muchas veces al gobierno nacional, porque no estaba de acuerdo en lo que estaban haciendo en derechos humanos. Y no dudé en hacerlo, no dudé un segundo en hacerlo. Y yo hoy lamentablemente veo en Argentina que muchas personas que yo siempre he respetado, que trabajan muy bien en derechos humanos históricamente a nivel internacional, no están diciendo nada de estas cosas. Están completamente callados y están poniendo la política por sobre los derechos humanos. Y cuando eso pasa, el único resultado de eso son más violaciones a los derechos humanos. Pablo. Cantón, buenas noches. El presidente viene de una gira por Europa y en paralelo la Argentina está negociando con Estados Unidos fuertemente por el tema de recibir el excedente de vacunas que viene ahí. ¿Estas posiciones como retirarse de la posición de la Haya o darle la espalda ahora al informe Bachelet no tienen un alto costo político? En principio sí. Ahora hablo ya sin la experiencia concreta de este caso porque recién está pasando ahora. Aunque hoy un día un exfuncionario del gobierno de Obama, importante del Consejo de Seguridad Nacional, le envié el Twitter, inmediatamente me dijo, tenés razón, y lo retuiteó él mismo, o sea, y es una figura política importante para América Latina de los demócratas. Yo no tengo duda de que esto tiene un impacto. ¿Cuál va a ser el impacto concreto? No sé, pero hay algo que hablamos muchas veces, que es la política internacional tiene que ser muy clara, tiene que ser precisa, tiene que ser previsible y tiene que ser solamente una voz que hable internacionalmente. La política internacional argentina no es previsible, nunca lo ha sido, lamentablemente, en las últimas décadas. Y en este gobierno no hay una voz ni por casualidad. A veces habla el Senado, a veces habla el presidente, casi siempre habla la vicepresidenta. Y algunas veces habla el canciller. Entonces nunca nadie sabe cuál es la política internacional. Y eso es lamentable. Le hace muy mal al país. Santiago Cantón, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Rolo. Diego, para poner un poco en magnitud lo que se está hablando, estas 8.000 ejecuciones que tienen un denominador común que son los enfrentamientos, supuestamente, en atentados y resistencia contra la autoridad. Esto era muy común en la dictadura argentina, simular enfrentamientos cuando en realidad lo que se hacía era una ejecución. Se habla de 8.000 ejecuciones extrajudiciales. En la Argentina lo máximo que se han denunciado en tiempos democráticos son unas 400 por parte de organizaciones como la Correpi. Yo para ponerlo en magnitudes de lo que estamos hablando, en Venezuela la tasa de asesinatos es de 80 cada 100.000 habitantes. En la Argentina es de 5 cada 100.000 habitantes. Esta es la magnitud que tiene lo que estamos hablando, porque dicen 8.000 es mucho, sí, nos suena a todos mucho, pero si lo comparamos con la realidad de nuestro país, es una barbaridad, es una locura, es totalmente inadmisible cuando lo miramos con nuestros parámetros. Esto es lo que quiero que quede muy en claro, y de lo que está hablando acá Santiago Cantón es un plan sistemático de exterminio hacia una oposición. Por eso no hay ¿por qué pensar que esto vaya a detenerse en este momento? Y con relación al tema del alineamiento internacional y lo que eso significa para Argentina, también algo que pasó desapercibido, que también ocurrió a fin de marzo, es que el organismo Casa Patria Grande, presidente Néstor Carlos Kirchner, que tiene como misión la integración latinoamericana, pasó a depender de la órbita de la Secretaría General de Gobierno. Es decir, que por un lado estamos viendo eso y por el otro lado vemos que se consolida esa idea de volver a recuperar la integración latinoamericana haciendo caso omiso de estas violaciones. Y ayer hablábamos de los organismos de derechos humanos argentinos y acá vuelve a pasar lo mismo, con una cuestión de que los organismos de derechos humanos argentinos están alineados, igual que el kirchnerismo, ideológicamente con Venezuela. Entonces, yo lo que digo es, vos podés estar de acuerdo con algunas cosas. Yo personalmente estoy de acuerdo con algunas cuestiones de la historia cubana. Ahora, de ninguna manera condeno todas las violaciones de derechos humanos que han sucedido
en Cuba. Mayer me parece dejo noble. De ¿cómo? Dejo de condenar. No, dejo de condenar por eso. Perdón, gracias por la aclaración. No, no dejo de condenar nada de lo que pasó. He ido a Cuba de vacaciones, amo la nobleza del pueblo cubano. Ahora, claramente es una dictadura lo que estás viviendo ahí. Entonces, con el caso de Venezuela, el kirchnerismo no puedo entender, sí lo puedo entender en realidad, cómo esto no admite nada de discusión. Y los organismos de derechos humanos, una vez más, vuelven a tener un filtro especial para medir las cosas. ¿Qué se le debe a Venezuela? A Nicolás Maduro y antes a Chávez. ¿Qué se le debe que hay una fidelidad a que llega hasta este punto de desconocer un informe de estas características? Hubo mucho negocio del kirchnerismo. Financiamiento de campañas, que probadas además. Componente ideológico. Es esto que te decía de la idea de esta patria grande, de toda la integración latinoamericana, pero no desde, no sé, lo del Mercosur, que ayer era el tema principal que hablaron con Merkel, sino desde esta idea política de volver a construir un eje distinto geopolítico, que cada vez se deshilacha más, porque en el momento, si en la primera década, que fue su principal objetivo, que estaba con Chávez, Kirchner, es decir, Correa, toda la fuerza en ese, y Evo Morales, no lo lograron. ¿Qué les hace pensar que en este mundo pospandemia ese proyecto que fracasó porque dejó mucha más pobreza en todos los países en los que pasó, ahora tiene condiciones de imponerse? Lo acabas de decir, para patria grande se necesitan ingresos grandes, precios muy altos de los commodities, pero no solamente, se necesitan altos ingresos y estamos en un contexto de ingresos mucho más magros. En este ciclo del kirchnerismo, temporada número 4, no es ni la primera, que fue la máxima, o la segunda. En este contexto vamos a hablar con Diana Mondino, que es economista, en un momento en donde la inflación sube. Y ahí, hola Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Estás como un poco empañada, ¿no? Estás como, es como una escena cinematográfica. Estás un poco empañada. Es para que no se vean las arrugas. Está muy bien. Está muy bien, Diana. Hablemos de... Tenemos para compartir... Hoy Adriana Amado encontró una tapa antigua de una revista donde ya se planteaba uno de los problemas que hoy está otra vez de moda. Tenemos la tapa de aquella revista donde hablaba, acá está. ¿Qué es, Adri, esto? En realidad me la compartió un colega, el Suar, que es una persona muy curiosa, que mostraba el ciclo de esto que vos siempre hablás de la gira de la cinta transportadora de valijas, que todos los días volvemos a ver que los problemas... Como las valijas abandonadas que nadie las agarra, los problemas que nadie resuelve giran, ¿eh? Es la tapa de la revista Somos, en donde justamente planteaba el problema ¿De dejar de comer carne, de 1976. Bien. Y ya me contaban, escuchaba a Gerchunov con el historiador Roy Ora, que en el año 52 Perón, que venía de una avalancha de votos, venía de ganar y tenía mucho volumen político, pudo instalar lo siguiente. Los viernes las carnicerías estaban cerradas. No podían abrir intentando reducir el consumo de carne porque ya estaba el problema de cuánto se exportaba y cuánto se consumía. Diana, ¿qué preámbulo te hicimos esperar? No, lo que pasa es que el país está esperando a que alguien se dé cuenta que hay que producir más en vez de prohibir. Prohibir los lunes, acordate las vedas también de Alfonsín, ahora prohibir las exportaciones. Si el productor... cada tanto, cada 3, 4, 5 años o 10 años le prohíben producir, es muy difícil que haya mucho más de lo que sea que produzca. En este caso, carne, pero nos ha ocurrido indirectamente en toda la economía. Así que si queremos que los productos sean mejores y más baratos, hay que producir más, no menos, no prohibir el consumo. Porque pensemos una cosa, el producto carne, ¿de dónde sale? De una vaca, que una vaca es un animal que está vivo. Si vos de pronto prohibís producir, prohibís vender, ¿qué hace con esa vaca el productor? Se le muere, perdió el capital. Entonces, ¿cómo se reconstruye? Lo puede mal vender en el mercado interno, no lo puede exportar. No, por eso no lo comemos, no lo comemos. A ver, claro. Hay distintos tipos de productos y distintos cortes dentro de un animal, y yo creo que todo el mundo lo sabe, o sea, cuando vas a la carnicería elegís los cortes que querés y te fijás cuánta grasa tiene, etcétera. El animal que se llama conserva es un animal que tiene una carne muy oscura y una grasa muy amarilla, muy gruesa. Los argentinos en general no comemos eso. Y aunque lo comiéramos,
hay partes del animal que realmente no se consumen mucho, como garrón y algunos otros, que eso es lo que mayoría de lo que se está exportando en Argentina. El 75% de lo que exportamos es eso que va a China. Y los cortes muy valiosos, eso sí, están yendo a Europa, Israel, etcétera, pero es un pedacito de la vaca, son los rump and loin, que es la forma que ellos tienen de decir en complicado lomo o bife de chorizo. Y realmente es un crimen, porque los argentinos consumimos casi todos pedazos que en el resto del mundo no les resultan interesantes. La carne con hueso no resulta interesante. Entonces, deja vender afuera lo que pagan y mucho, y entonces el resto lo puedes consumir acá. Mira, y otra cosa más, no solo no hemos aprendido a lo largo de los años que prohibir producir o prohibir consumir es pésimo para el productor y por lo tanto no puede producir más, sino que tenemos al ladito nomás el caso de Uruguay, en donde Pepe Mujica, y desde antes también, se fomentó muchísimo exportar ciertos cortes y el resto muy baratos en el mercado interno. Así que no solo la historia se repite, sino que no aprendemos nada. A ver, Pablo de León. Diana, buenas noches. Vos sos una especialista de todos estos temas económicos, pero yo ayer hablaba con Gonzalo, un carnicero de ahí del barrio, y me decía que a este ritmo, sin modificar nada, la semana que viene íbamos al desabastecimiento de carne. ¿Puede ser? Sí, pues, a ver, no conozco los detalles, pero no me extrañaría en lo más mínimo. Si a alguien no le dejas vender, ¿qué hace con la vaquita que tenía? No le sirve para el mercado local. Y en parte por estas restricciones de circulación que tenemos ahora, bueno, que es propio de la cuarentena, ¿no? Y que es una circunstancia bastante particular por estos, esperemos, que solo 9 días. Y por el paro de los productores que no están entregando Hacienda en protesta por la medida. Más el paro de los productores. Claro. Más el paro en los puertos, que no ha permitido cargar muchas cosas, no solamente la Hacienda. Es razonable que no haya mercadería. O sea, a mí me desespera que esto es un ciclo biológico, no es una zapatería, que si la cerraste 3 días... Y bueno, cuando abras el cuarto, vas a tener menos clientes, pero los zapatos siguen estando. Esto es algo que si no se aprovechó en el momento, no necesariamente va a ser el mismo producto dentro de 6 meses o un año cuando te vuelvan a hacer. No son 3 días acá de lo que estamos hablando. Si todos los productores vinieran simultáneamente, no hay suficientes camiones para trasladarlos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Perdón, te hago un comentario que... súper vinculado con esto. A ver. Hace menos de un mes se ha decidido a hacer obligatorio, a partir del 1 de enero del año que viene, que los frigoríficos tengan que cortar la vaca en pedacitos, que se dice depostar. Entonces, hoy te viene la media res a las carnicerías y ahí el carnicero la corta, la vende, etc. Es cierto, hay un problema de higiene, pero básicamente eso se hacía para que el carnicero compra ya un pedazo hecho, que es lo que no se exporta, y el frigorífico no tuviera que decidir cómo hacía para vender en distintos lados. Ya tenía asegurado un cierto consumo interno de algunos productos que no son el famoso lomo, y podía solucionar. Pero ¿esto qué hacía? Obligaba al frigorífico a invertir mucho en instalaciones que hoy no tiene, y a los carniceros les dificulta en un oficio que ellos tienen, que es que saben despedazar bien la vaca, y tienen instalaciones en las cámaras frigoríficas que hay en todas las carnicerías. Dentro de pocos meses, esas instalaciones no van a valer mucho, ¿no? Hoy el local que tenía una carnicería y otro local al lado, el de la carnicería tenía un alquiler más alto por tener esas instalaciones. Entonces, hace menos de un mes se tomaron unas medidas que van a afectar tanto al frigorífico como a la carnicería. Y ahora tomamos otra que es en sentido contrario. Esto desincentiva la inversión, desincentiva cualquier tipo de decisión. Por eso nunca crecemos en la producción. Osvaldo. Sí, Mondino, buenas noches. Uno de los argumentos que dio el gobierno era que no podía ser que los argentinos, que tenemos las vacas, comprásemos la carne al mismo precio que la compran en Europa, por ejemplo. ¿Esto es así? No. Eso me parece que lo escuché, pero no tiene ningún sentido. O sea, todos sabemos que Argentina tiene domésticamente la carne más barata del mundo y eso es una cosa que podremos estar contentos, pero tristemente también vendemos la carne más barata del mundo. Como somos tan inestables y a veces entregamos y a veces no, a veces hay un paro en el puerto, a veces no, a veces
hay permisos, a veces no, los consumidores, los importadores, prefieren comprar con contratos de largo plazo en otros países y a nosotros solo nos compran si somos muy baratos o estamos de ocasión, de oferta. Esto de estos últimos 10 días, con la mala suerte o mala puntería que se haya anunciado justo cuando se inauguraba la Feria de Alimentación de China más grande del mundo, que es la Feria de Xi'an, desalienta a cualquier comprador. ¿Quién te firma un contrato en estas condiciones? Entonces, ¿cómo saben si la van a recibir o no? Yo, de todas maneras, tengo la esperanza de que esto no funcione demasiado tiempo porque, no sé, me imagino al gobierno de China enojado diciendo, che, si ustedes no nos venden, le voy a tener que comprar a otros productores que son más caros. Entonces, esto no me parece razonable. En Argentina la carne es muy barata, podría ser mucho más barata, no te digo si quitaras impuestos, etcétera. Simplemente podría ser mucho más barata si dejaras vender los productos de alto valor a quien los puede pagar. A Alemania, a Israel, a China, los productos que ellos pueden y quieren pagar, y nosotros comemos el resto de la vaca sin tener que mal venderla. Otra cosa, años hemos tenido restricciones a la venta del cuero. Claro. Si el cuero se hubiera podido vender, también un poquito más de dinero para el productor. Diana, ¿cómo te va? Te quería preguntar sobre otro de los argumentos que se dieron para prohibir las exportaciones, que tenía que ver con que supuestamente el precio de la carne en el mercado local subió muy por arriba del resto de los productos, que estuvo muy por arriba de la inflación. Te quiero preguntar si eso es cierto y en tal caso, ¿por qué el precio de la carne subió más que el de otros productos? A ver, son dos preguntas diferentes. Siempre hay alguien que está por arriba porque la inflación es un promedio, ¿no es cierto? Siempre hay alguno que está más arriba y otro más abajo. Bien puede haber sido que la carne esté por arriba. También los últimos 3 años estuvo muy por abajo y nadie los felicitó a los productores agropecuarios. Nadie los ayudó, nadie los subsidió. Tenemos el otro concepto de que si vos impedís vender afuera, ¿cómo, por qué se va a abaratar? Déjame exagerar. Si vos querés ver el mejor fútbol en argentino, ¿prohibirías que se vaya Messi a jugar afuera? ¿Lo obligás a que se quede en Argentina? No, no tiene sentido. Para que el precio baje, ¿prohibirías vender autos para que haya muchos autos baratos en Argentina? Argentina exporta algunos autos, camionetas, etcétera. ¿Para que sean más baratas vas a obligar a que se vendan aquí? El productor de cualquier cosa trata de maximizar su mejor forma de producir, vendiendo al mejor, más alto precio que puede. Y de esa manera arma su producción. Si pudieran vender todo afuera, lo venderían. No se vende más afuera porque no hay suficiente cantidad de clientes. Si no, cualquier productor de lo que sea intentaría producir más, mejor para vender afuera. Bien, estamos... Entonces, obligar a vender acá es absurdo. Está Adri con la pregunta y después yo les propongo a todos, si están de acuerdo, pasemos de tema porque tantos problemas tiene la economía que podríamos elegir varios. Diana te ataja todos esos penales. Dale, Adri. Una pregunta, porque si los resultados han sido negativos a lo largo del tiempo, lo hemos visto, ¿no? Esta recurrencia, y pareciera ser que hay como un foco puesto en los productores de carne, porque no ocurre esta prohibición en otras industrias como vos señalaste. ¿Esto es una política deliberada? ¿Cómo se explica esta obstinación en generar una medida que no solo da magros resultados en lo que busca, sino que perjudica tan gravemente a un sector? A ver, te lo puedo contestar de dos maneras diferentes, con dos respuestas complementarias. Una es porque queda bonito para decir en la tele que vamos a obligar a vender barato y les voy a abastecer y hacer el asado. De hecho, la campaña de este gobierno había sido con el asado. Y la otra es que en general los gobiernos argentinos, no este, sino el anterior y el anterior y el anterior, tampoco aprenden. Esta política no dio resultado, precios cuidados jamás ha dado resultado, financiar a través del Banco Central al gobierno nacional jamás ha dado resultado, cerrar exportaciones de lo que sea jamás ha dado resultado, aumentar el empleo público en las provincias, en los municipios y en el Estado Nacional jamás ha dado resultado, tener 22 ministerios en vez de tener concentrados jamás ha dado resultado. O sea, a ver... reiteradamente tomamos políticas que jamás han dado resultados. La carne es un ejemplo. Tenemos muchos más. Diana, ahora te entrego formalmente en este juego imaginario las llaves del Ministerio de Economía y vos tenés que hacer una primera llamada o un primer movimiento, una de una secuencia infinita de movimientos. ¿Qué es lo primero que harías? A partir de ahora... Dame el Ministerio de...
Que me des también el Ministerio de Producción y el de Agricultura. Dame todos. Bueno, la suma del poder público, no te quedes corta. Tomato, ahí va el bastón entero. Y sos presidenta incluso. Ahí va con ¿qué harías? El truco es, con este contexto, con estas condiciones de posibilidad. Con esta Argentina. Elimino la totalidad de los impuestos al trabajo de la gente que hoy está sin trabajo, para que alguien los pueda contratar. Esa es la primera medida. Que no haya impuestos al trabajo de la gente que está desempleada. De esa manera, esa gente eventualmente podrá incorporarse. Segunda medida, debería haber sido haberlos capacitado, preparado, entrenado, porque hay gente que no puede, no sabe o no quiere trabajar, y entonces tenés que prepararlos. Pero si vos flexibilizás el mercado de trabajo y esa gente pueda trabajar, en vez de tener la situación humillante ahora de tener que recibir un subsidio cuando se lo da el puntero en ciertas circunstancias, va a poder producir algo, si produce algo, lo que sea, limpiar vidrio, cortar el pasto o empezar a trabajar en una empresa de alto nivel tecnológico, lo que sea, esa persona empieza a mover la rueda y el consumo en Argentina, el consumo interno, que es lo que todos los gobiernos siempre dicen que quieren favorecer y sin embargo hacen lo contrario, eso podría empezar a moverse. Pero primera medida, eliminar los impuestos al trabajo de la gente que está desempleada. No de todos, porque ya tenemos un déficit fiscal enorme que también hay que resolver. Bueno, segunda medida. Tienes uno para frenarte en este momento tan impetuoso. Dale, la segunda. La segunda, toda persona que esté en el sector público tiene que cumplir una tarea. Todos. Y me vas a decir, pero eso ya existe. No, hay muchísima gente que no está, por diferentes motivos, trabajando. Espera, vamos a agregarle... Espere, presidenta. Vamos a agregarle complejidad al juego. Acá está llamando por teléfono la gente de los sindicatos del Estado, puede ser UPCN, puede ser ATE, y están amenazando con cómo es eso de obligar a todo el mundo a no sé qué y no sé cuánto. Tenés que hablarles, ¿qué les decís? Yo les diría, ¿ustedes están dispuestos a reconocer que no están trabajando? Yo creo que hay muchísima gente que trabaja. A ver, hoy no hay clases, no porque las maestras y los maestros y los profesores sean vagos. Hoy no hay clases porque hay una resolución y hay un problema de la cuarentena y hay un problema de razones que vamos a darlo por buena. Pero explícame por qué no se está trabajando a full en todos los poderes judiciales de todas las provincias. Explícame por qué no podés hacer una transferencia de un auto en forma electrónica. Explícame por qué para hacer cualquier otro tipo de cosas necesitas un sellito y otro. Todo el mundo a trabajar. Todos. Bueno, y si no tienen nada que hacer, se van a enseñarle a leer a un nene que está en una villa a la cual el chico no tenga otra oportunidad de que se lo hagan. Todo el mundo a trabajar. Hoy tenés una cantidad de gente que recibe de alguna manera un cheque del Estado, ya sea los dos extremos, los niñitos con la asignación universal por hijo o los jubilados o pensionados, o sea, la gente que no está en, la población económicamente activa por edad. Y tenés un montón de otra gente que también recibe algún tipo de compensación del Estado, un salario o un plan. Bien. Todos esos, trabajar. Espera. Todos. Vamos a profundizar la diversión. Te dicen que no, que te escuchan, te invitan a un café, no está tibio, está caliente, o sea, no te desprecian con el café, pero al final de la charla te dicen, no estamos de acuerdo con tu diagnóstico, nosotros no somos el problema. Yo, señor, no, señor. No creo que sean el problema. Yo digo que tienen que trabajar y yo no veo por qué alguien puede honestamente mirarse a la mañana en el espejo y decir, quiero cobrar sin trabajar. Bueno. Dame un argumento porque alguien puede decir eso. Acá se hizo un silencio. No nos metimos con la inflación todavía, Diego. Y todavía no nos metimos con la inflación, ahí está. ¿Qué hacemos con la inflación? Si todo el mundo trabaja, va a haber más producción. Hoy tenemos dos problemas en Argentina. Un gasto exorbitante, que no alcanza la recaudación impositiva para pagarlo, y entonces el Banco Central emite mucho, pero a su vez tenemos menos producción por la cuarentena, por la recesión que veníamos de antes, etc. Pero Argentina produce menos de lo que producía hace un año o hace dos. Entonces, más dinero y menos producción, es indudable que eso se canaliza a mayores precios de los bienes o al dólar. Entonces, si vos querés ir reduciendo lo más rápido que se pueda la inflación, tenés que hacer que haya más producción. Si hay más producción, habrá más impuestos, etcétera, etcétera.
También me gustaría, es un proyecto ya bastante más complejo y no es mi primer día de trabajo, que el gasto público pase a ser un poquito más eficiente, que el gasto público esté orientado a las prioridades. Hoy tenemos gasto público que se va haciendo en los mismos lugares en que se hizo antes y no necesariamente es en el lugar que es más eficiente. ¿A qué me refiero? Si vas a hacer obra pública, es cierto, tenemos los colegios destartalados, tenemos los hospitales que son una vergüenza, etcétera, pero tampoco tenemos caminos rurales. Entonces, desde un punto de vista netamente eficientista, habría que hacer primero caminos rurales para que pueda haber más producción y después haces las otras cosas que son muy necesarias en la sociedad. Pero si no haces las obras que te permiten producir, no podés justamente producir, con lo cual no tenés más recursos para hacer las obras que son necesarias para la sociedad. Alguien tiene que ser razonable y poner primero los gastos que son esenciales. En una familia haces eso primero. Y después vamos bien. Y en mi cuarto día de trabajo vamos al tema de energía. A ver, Osvaldo. No, que ninguna de las cosas que está diciendo atraen votos. ¿Por qué no va a traer votos? ¿Quién te dice de frente? De frente, no por atrás. No, yo te voy a seguir dando plata sin que vos hagas nada. Sí, un político lo puede decir. ¿Qué Casi persona todas las campañas dicen eso. De los sindicatos que mencionaste va a reconocer que no trabaja? No, no lo van a reconocer, pero no la van a votar. Bueno, y está bien. A mí, yo no soy candidato a nada. Me diste la suma del poder público fácilmente y entonces yo lo estoy ejerciendo. Pero a ver, en mi casa comemos a la noche, pero alguien levanta la mesa y otro levanta los platos, o sea, lava los platos. O sea, no hay forma de que todo sea hecho mágicamente. Y ese es uno de los errores que tenemos en Argentina. Déjame... Si nosotros tuviéramos un gasto público más bajo, o aunque no fuera más bajo, fuera más eficaz, podríamos tener alguna chance, pero nosotros tenemos un gasto que es el 50% y pico del PBI, no quiero exagerar, entre nación, provincias y municipios, la mitad de la torta de lo que se produce en el país va a parar al Estado, en sus distintas variantes, ¿verdad? Entonces, el Estado por definición no produce, en ninguna parte del mundo, no es cuestión de corrupción ni de ideología, el Estado por definición no produce, sino que te da las reglas de juego para que la sociedad funcione en forma organizada. Te da justicia, te da salud, te da, un sistema jurídico, te da un montón de cosas que hace que una sociedad pueda funcionar organizadamente. El sector privado es el que produce, es el que trabaja y paga impuestos para gozar de estas buenas relaciones de convivencia. Diana... Esas relaciones de convivencia que están rotas. Porque el 50% no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque no lo dejan. Porque no está permitido. Diana, han dado las 12 y, se acabó. Y se terminó el baile en el Palacio y vuelves a ser una economista y ya dejas de ser presidenta y ministra de Economía. Pero nos hemos divertido y te hemos escuchado. Gracias. Hasta luego. Menos mal que no tengo esa responsabilidad. Por eso, son zapatos que son lindos para probarte la zapatería y después los devolver, nadie los quiere. Bueno, sí, hay gente que los quiere y después los mal usa. Sí, sí, sí. Bueno, sí. ¿Por dónde empezaríamos con todo esto que hablamos con Diana Mondino? Que es un diagnóstico fuerte con un tratamiento fuerte y que hay que ver en estos apremios electorales y un poco en lo que planteaba Osvaldo, decir, bueno, ¿cómo haces para que te voten? Digamos, cada uno, y lo que nos mostró la pandemia es que no somos una sociedad y un mundo que aprendió y que ahora es más colaborativo, sino que hemos visto como cada sector se repliega y dice, yo no soy el problema, yo no soy el eslabón maldito y costoso de toda esta cadena que no funciona. Habla con el otro eslabón, que el otro es el que aumenta o el otro es el que no es eficiente. El gobierno tiene dos temas de cara a las elecciones. Recordemos a los que no saben que en septiembre y noviembre tenemos primarias y elecciones generales. Vacunación e inflación. Esos son los problemas que tiene el gobierno ante su electorado, fundamentalmente la gran batalla política que será en la provincia de Buenos Aires. El gobierno está convencido que en el mes de junio va a haber una gran cantidad de vacunas y que le va a empezar a resolver. A junio, primera semana de julio, ansían vacunar el 40% de la población. Pablo, es la semana que viene, junio. No, estoy diciéndote.
Fin de julio, primera semana de julio. Porque lo han ido pateando, por eso te digo. Para junio y ya estamos en junio. Ya aprendimos que la realidad nosotros decimos hoy. Hoy podemos decir que mañana pasa tal cosa. ¿Por qué no decís ahora y de, no, y yo las te estoy diciendo, tiene una validez de 30? Porque tardamos 5 meses en hacer el 5% de la población. Hace un 35% más en 15 días. Bueno, pero yo te digo, lo que dicen los cráneos del gobierno es... En primera semana de julio vamos a terminar un envión de vacunación fuerte. Y después el otro problema es la inflación. ¿Acá qué dicen? Nada. Porque evidentemente no tienen resolución ni tienen tema. Lo que pudieron hacer hoy en la reunión del Gabinete Económico fue extender la previsión de los despidos y no mucho más. Y permítanme, vamos a esta cuestión también. Es, ¿va a haber clases presenciales la semana que viene en la ciudad? ¿Las restricciones van a ser... ¿Hay alguna posibilidad de que si hay algún número que asusta al gobierno se intente prorrogar la fase 1 modificada o tuneada esta en la que estamos sumergidos? Tomando en cuenta la sugerencia de Rolo Barbano, hoy la situación a este momento, 21 a 45 horas, es que el día lunes volvemos a lo que era antes de los 9 días de restricción que estamos viviendo, con lo cual el día lunes habría clase en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos en lo que es el nivel inicial y la primaria. La secundaria veremos de qué manera. La provincia de Buenos Aires no va a haber clase porque el decreto, el DNU, dice que no hay clases. Bien, vamos a hacer entonces, solo por ahora, una tanda. Dale. No, seguimos y atención que hay algo que les voy a comentar del tema clases en muy breve, pero aló. Pa'lante, pa'lante, buenas noches y buenas noches. ¿Quién? Gracias, Alberto, gracias, Cristina, gracias, Argentina. Por fin vuelven a la senda correcta, compadre. ¿Es el mismísimo Nicolás Maduro? No, sí, voy a ser Caterín Fulop. ¿Cómo andas, Diego? Antes que nada, permítame saludar. Feliz Navidad para todos y todas. Ya decretaron la Navidad, están anticipando los tiempos. Perdona, es que aquí siempre la adelantamos un poquitico, Muy bien. Pero bueno, estoy muy feliz porque Alberto, mi amigo, se ha dejado de ambigüedades y ha dejado bien claro lo que todo el mundo sabe. En Venezuela somos derechos y humanos, Sí, sí, justamente. No saben la alegría que me han dado. Es más, tengo ganas de ir a participar ahorita en la Copa América. Si es que lo organizan allí. Sí, acá está todo cerrado, pero eso se va a jugar, seguramente. Bueno, como me dijo el otro día mi amigo Gildo Infram, en Argentina el fútbol y el respeto a las libertades civiles siempre fueron de la mano, ¿Cómo se llama Gildo? Gildo Infram. Infram, con acento. Gildo Infram. Está muy bien. Enhorabuena, compañero Gildo Infram. Espero que la final se juegue en Formosa, porque me han contado que en esa provincia todo se define en los penales, igual que aquí, ¡Ay, Dios! ¿Ah? Es terrible. ¿Qué está ocurriendo? No, nada. Bueno, también déjame decirte, Diego, otra cosa que está haciendo muy bien Alberto. Es su combate contra la inflación y los especuladores, ¡Viva el control de precios! ¡Viva Paulita Español! La he visto el otro día midiendo una góndola de polenta. ¡Qué envidia, hermano! Ustedes allí la polenta todavía la preparan con leche, aquí con agua nomás. ¡Qué terrible! Pero bueno, terrible. Un abrazo, hazme acordar que te envíe las goticas. Claro. Ahora está Carla visitando Cuba. La esperamos aquí, las goticas al Carbativir. Las goticas milagrosas al doctor Mengueche. Carbativir lo resuelve. Es así. Muchas gracias. Elimina el coronavirus y el neoliberalismo. Te la tomas y ya te pones en pedo. Bueno, ya está. Adiós. Bueno, permítame. Yo tengo un amigo, hoy escuchaba en la radio a Daniel Santa Cruz, ahí en Radio de la Ciudad, que me decía, escuchaba, ¿no? ¿Pueden adelantar las vacaciones de invierno? ¿Adelantaron la Navidad? O sea, en vez de adelantar la Navidad como hace Maduro, ¿están adelantando por adelantar en provincia, decía Santa Cruz, y en ciudad, un mes las vacaciones de invierno? Hoy hubo Consejo Federal de Educación y ahí se habló de esto, no fue una propuesta de la provincia de Buenos Aires, sí es una propuesta que está dando vuelta en la ciudad de Buenos Aires, que es adelantar las vacaciones de invierno de julio, que pasarían a junio. Normalmente las vacaciones de invierno, y acá recurro de vuelta a Rolo, que es un papá dedicado, es en el momento en el cual se evita que con las altas bajas temperaturas, los chicos se enfermen y todo eso, entonces 15 días en casa. Bueno,
con el tema de... Se engaña a Pichanga. No, se corre el tiempo y lo que yo te vengo diciendo, Rolo, que vos no me escuchás. ¿Por qué decís, Pan? Se gana tiempo con las vacunas, se adelantaría esta historia de cortar la circulación un poco antes y se correrían un mes. Parece más una excusa para seguir con las escuelas cerradas que una medida sanitaria. Porque si vos me decís, no, sabemos que en julio llegan 10 millones de vacunas. En julio vamos a seguir igual de mal. Lo que se está haciendo es tomar una medida, se tomaría una medida en algunos distritos de adelantar un poco la fecha y ganar tiempo. Acá ahora, es ganar tiempo, viejo. Ahora, más ustedes allá... saben el daño que se le está generando en el aprendizaje a los chicos. ¿Ustedes creen que después de un año y cuántos meses esto va a salir indemne? Sin contar de que la mitad de los chicos que están trabajando ahora empezaron a trabajar durante la pandemia. Es decir, hay otra crisis tremenda. Pero más allá de esta cuestión de la educación, que es, digamos, es clara mi posición, digo, cantidad de comercios, industria que está alrededor del tema de las escuelas. La librería no sabe si abre el lunes, si no abre el lunes. Es decir, también ahí hay un golpe muy fuerte a la escuela y todo el ecosistema que lo rodea. Vamos a hacer la última tanda, dale.